Chicos, ¿sabéis cómo se llama este río por el que estamos pasando ahora? El Elor. ¿No? Este es afluente del Elor. Bueno, os voy a dar una mega pista. Tiene nombre de estadio de fútbol de Pamplona. Oye, chicos, ¿sabéis cómo se llama este río por el que estáis pasando? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Conoces el río Sadar? Pues nosotros somos un grupo de estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales y nos hemos propuesto que la gente conozca al río Sadar. Si os apetece, ¿en el río? Si os apetece, en las orillas. Hasta las dos estaremos, ¿eh? Bueno, bueno, adiós. Y hemos empezado a hacer un proyecto para arreglar el río Sadar, porque tenemos la sensación de que tanto los estudiantes, sobre todo de la universidad, como un poco la población, pues no estamos cuidando muy bien el río y tampoco se conoce mucho. Hola, soy Pablo, de Quinto de Ambientales, y hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Sadar Conecta. Para eso estamos aquí explicándolo y un poquito, promocionándolo. Y son distintas actividades en torno al río Sadar, que pasa por los dos campus de las dos universidades que hay en Pamplona. Ibaya o Erreka, ¿qué pongo? Es que me ha dicho Pablo que Erreka mejor. Ibaya es río, pero Erreka es como más riachuelo. Es un río de orden 1, o sea, tiene pequeños afluentes, pero nada más. Y tiene 19 kilómetros desde donde nace hasta donde termina, que es cuando desemboca en el río Elor, que más adelante el río Elor va hasta el Arga. Y bueno, de ahí al Ebro, al Mediterráneo. Se le llama el río al revés en Pamplona porque, aunque vierta al Mediterráneo, sus aguas va de este a oeste, en dirección contraria. Por eso en Pamplona se le conoce como el río al revés. Hoy, en este día del deporte de la uni, pues vamos a, no sé, a hacer una gincana. Hemos metido nosotros 12 objetos extraños y os pedimos que nos ayudéis a ver si os dais cuenta. Abierto un poco así. Donde puedas. Que se vea bien. Este que se vea bien, ya que el membrillo es difícil. Vale. ¿No? Con este juego de los 12 intrusos queremos demostrar que, por desgracia, los intrusos ya estaban ahí antes de que los pusiésemos nosotros, porque hay muchísima basura. Porque no cuidamos el río, ¿no? A veces no nos damos cuenta que quizá tirar un papel no tiene mucha importancia, pero para el río, ¿no? Y para todos los habitantes que hay en el río, que también los descubriremos si estamos en el río, pues no sé, se merecen una casa limpia, ¿no? ¿Hay cuerda? ¿Dónde está la cuerda? A ver, ¿ahora? Y lo que hacemos es, unos días antes nos hemos paseado por el río y hemos recogido materiales que había en el río. Los colocamos en cajas y les invitamos a que pasen todo el circuito con los ojos cerrados, descubriendo y adivinando qué es. Lo utilizamos porque a veces caminamos por el río y no vemos de un golpe qué puede ser esto, qué puede ser aquello. Y así, anulando la vista, descubren y juegan y ríen pues una seta, una piedra, el agua, cualquier sensación. Cuando acaban el circuito, les pedimos que nos escriban una palabra, algo que les ha sugerido, y con ello hacemos este pequeño mandala. Mi nombre es Francisco Durán y estamos investigando el estado de los cursos de agua a su paso por los núcleos urbanos. Este tipo de actuaciones rompen con la continuidad del corredor ecológico del río y convierten a este tramo fluvial en un espacio sin identidad, por lo menos identidad ecológica. Estamos entre hormigones y no tenemos luz. Hola, me llamo Iranzu. Soy técnica en el grupo de ocio de ANFAS y estoy aquí con el grupo de los más veteranos de la asociación. Hemos estado jugando con piedras, escuchando el sonido de las piedras. Y podemos hacer música, Fernando, que me has dicho que te gusta la música, ¿no? A ver cómo suenan los materiales del río. ¿Esto qué es? Mira, esto es más suave. Está quedando pues muy bonito, muy sanferminero. Genial. Como vemos, tenemos un estrato herbáceo, es decir, césped, y en este caso observamos varias especies que sí son propias del ámbito ribereño, pero vemos que su gestión es más propia de un jardín que de un espacio natural.
desde un punto de vista ecológico, aquí no pueden desarrollarse ciertas comunidades que son esenciales para los ecosistemas fluviales. En concreto, en el Sadar tenemos gran cantidad de drenajes de este tipo y esto hace que en momentos o en episodios de lluvia el río alcance unos caudales pico muy elevados. Muy bien, chicos y chicas. Ahí, muy bien. Eso, eso, incorporaros, incorporaros. Estupendo ahí. Ole. Lo más importante, recordad que es pasarlo bien y la seguridad. Vamos a estar recogiendo basura en diversos tramos. Ahora haremos grupos de pues, unas 10 personas más o menos. ¿Habéis hecho alguna vez esto? No. No, la primera vez. Vale, muy bien. Pues divertido será. Es la verdad que es un río que no sé por qué la gente echa muchas cosas. Cosas que alucinas. Ahora lo estaban diciendo, un plato de ducha. Has encontrado por ahí, entonces. No sé por qué la gente tiene esta actitud, pero bueno. Porque yo estuve hace poco y estaba pero fangoso. O sea, había espinas y horror. Well done. You have an international feel. I'm from England as well. En esa bolsa un saco de tierra, no sé qué había aquí, y ahora pues un huevo. Ahí bonito. Sobre todo envases de comida basura y por no ir a una papelera tiran todo aquí, que me parece que no se ve. Voy a guardar para ponérsela a los Reyes. Bueno, estoy al 50%. Y el 50% que puede, pues trabaja. Mira, ¿ves? Eso es lo que quería yo, porque no sabía dónde mandarlo. Afuera ya está. Pues aquí vemos que hay bastante suciedad. No sabemos si será por algún desagüe que puede salir igual del Sario o algo así. Y la verdad que este tramo hemos sacado bastante mierda, como podéis ver. Hay una bolsa entera, una silla. Y la verdad que está bastante sucio y contaminado. Yo ya aprendí que el capitalismo nos invadió y como consumimos mucho, pues nos adaptamos a lo que ya dices tú, que es que compramos y compramos y estamos en un colchón suavecito de comodidades y no puede ser porque estamos contaminando muchísimo y ya decirlo ya está sobreformulado esa teoría, estamos contaminando ríos, aire, suelo, pero no hacemos acciones. Y las acciones es consumir menos, por eso ya está un poquito repensado la economía circular, tratando de que lo que utilizamos no lo desechemos tan fácilmente, sino que lo reutilicemos, o para otras industrias o para nosotros mismos. Te explico un poquitín. Nosotros sí. Somos el punto de información y coordinación del voluntariado ambiental. Sí. Entonces, como hoy que hemos hecho la limpieza del río Sadar, pues van saliendo actividades a lo largo de toda Navarra, ¿eh? No solo en Pamplona. Entonces, lo que es la Volunteca, que sí. Se llama, es como un banco de herramientas. Entonces, cualquier persona, asociación, etcétera, que necesite herramienta para siempre hacer un voluntariado ambiental o educación ambiental, puede venir a nuestra oficina, coge el material y nos lo devuelve. Vale. Así. Que aparecen cosas inexplicables, dices, un colchón. También destaca mucho las toallitas, toallitas por todos lados. Toallitas.
podían haber puesto aquí. ¿Sabes dónde? En ese lado, donde vive toda esa gente de ahí. Ya. Que ahí es los que vienen todas las camionetas. Y descargan, tiran. Quitan las ruedas, cambian el aceite y las todo tiran todo. Lo dejan hecho una aja. Lo echan, lo echan. La de Dios. Soy Alicia Taegui, artista. Trabajar con el residuo es una de las líneas de trabajo que me ha interesado de siempre. Desde siempre he sido consciente de toda la basura que generamos, toda la basura que nos rodea. Entonces, esto es también, por otro lado, podría ser una metáfora de lo que se encuentra un submarinista en un fondo marino, lamentablemente. ¿Habéis sentido responsabilidad al hacer el proyecto? ¿Nervios en algún momento? Pues has movido al gobierno de Navarra, has movido a los que organizan el voluntariado ambiental de Navarra, tal. Y joder, pues igual piensas que va a venir mucha gente y pues solo las mueves, ¿no? Y de repente, guay, si no viene nadie y si solo estamos nosotros los del proyecto, ¿no? Somos biólogos, entonces tenemos la formación de biología, ¿no? Y es lo que les hemos intentado transmitir a la gente de la ciudad. Pero yo creo que también al habernos involucrado con distintos grupos sociales de la ciudad, nosotros también hemos aprendido cómo la gente de la ciudad ve el medio ambiente, ¿no? De distintas perspectivas, pues eso, desde los niños scout hasta las señoras que han venido, pues eso, pues, ah, pues no, hemos oído que hay una limpieza y pues hemos venido, ¿no? Ya, yo ese día pensaba que, no sé, que la gente iba a pasar de nosotros, que nos iban a ver como unos hippies, pero sí que, sí, porque no sé, como habíamos llenado todo de hojas, pero sí que la gente se veía involucrada. Para mí lo que más me gustó fueron los paseos inclusivos con gente con diversidad funcional, como el que fueran al río, que salieran de su rutina. Que igual para nosotros. Que igual para nosotros es algo de todos los días y para ellos pues había muchos en silla de ruedas y ya es un poco impedimento y el poder bajarlos entre varios fue algo distinto para ellos. Yo había sido voluntaria en ANFAS, pero lo había dejado por el tema de los estudios y precisamente la biología me volvió a llevar a estar con estos, no sé, superhéroes de la vida y disfrutar del estadar a tope como nunca había hecho, ¿no? Haciendo sonar las piedras, los palos. Y pasándomelo genial y pues ahí sigo en ANFAS los sábados gracias a este proyecto, ¿no? A este contacto con la gente, no solo con el estadar, sino con las personas. Le hemos enseñado a que hay que detenerse, hay que observar, hay que mirar, hay que asombrarse por las cosas que tenemos alrededor y que hay que valorarlas sobre todo, porque tenemos un privilegio, un tesoro que hay que cuidarlo y creo que eso lo hemos enseñado a las personas que han participado. Dilo, dilo. Hemos sido la chispa que enciende la mecha de cuidar al Sadar en Pamplona. Tenemos un tesoro que es el Sadar. Ahora podríamos decir que somos el Sadar. ¡Oh! We'll be right back.